¿Qué tal, amigos? Reciban el saludo cordial. Esto es Ajedrez para Todos. Yo soy Gustavo Hernández, maestro internacional, quien les va a llevar por este fascinante camino de las 64 casillas. Estuve reflexionando estos días acerca del camino que hemos recorrido y la verdad es que me sentí muy complacido por el hecho de que en relativamente pocas clases hemos aprendido una cantidad enorme sobre ajedrez. Hemos visto el tablero, las piezas, cómo se llaman, cómo se mueven, cuánto valen. Hemos aprendido a dar mate con dama, aprendido a dar mate con torre. Hemos aprendido numerosas aperturas, los principios fundamentales de cada apertura. Le hemos dado un vistazo a las mejores películas de ajedrez de todos los tiempos, a la relación del ajedrez con las bellas artes, con el teatro, la literatura, la música, las matemáticas también. Y hemos dado un recorrido a los mejores ajedrecistas de la historia y hemos hecho muchas cosas más y todo eso lo hemos hecho en menos de 20 clases, lo cual indica que hemos dado un curso intensivo de aprendizaje ajedrecístico que esperamos poder continuar Dios mediante, y ustedes van a seguir mejorando su nivel ajedrecístico. Pero a partir de hoy estas clases van a tomar un giro hacia un aspecto más práctico. Y es que nosotros, además de tener uno que otro invitado un día y hacer alguna actividad, vamos a enfocarnos en algo que es crucial, que es la relación entre la vida y el ajedrez. Cómo lo que sucede aquí en estas 64 casillas es la vida en miniatura. Tantas cosas que nos pasan todos los días que están relacionadas con lo que pasa aquí, y cómo el ser ajedrecista le prepara a usted de mejor manera para enfrentar los difíciles retos que ofrece diariamente la vida cotidiana. Y vamos a comenzar hoy viendo una situación que se nos presenta, yo creo que se le ha presentado a todo aquel que ha nacido, con respecto a situaciones en las que la vida no te da lo que tú quieres, no tienes el contacto que te apoya, no recibes el apoyo que mereces y te ves en una situación en la cual no puedes actuar como quisieras. Creo que todos hemos pasado por ahí y en el ajedrez, en una partida de ajedrez, eso sucede con frecuencia. Cuando se enfrentan dos rivales de buen nivel, la partida no es un paseo de hacer lo que tú quieras y ganarle al otro. Es una lucha, es una batalla que requiere maniobra, paciencia. Y hoy vamos a ver algo de eso. ¿Qué hacer en esas situaciones donde las cosas no se nos dan de inmediato? Vamos a ver un inicio de partida con la defensa francesa. Vamos a hacer las jugadas de apertura que ya hemos visto, obedecen a los principios de desarrollo de las piezas, lucha por el centro, enroque, poner en seguridad del rey mediante el enroque. Vamos a hacer eso de manera relativamente rápida. Casi siempre los caballos son la primera pieza en desarrollarse. Casi siempre es un principio general, no es un principio absoluto, pero conviene desarrollar los caballos primero para que desarrollen su influencia sobre el centro del tablero. Aquí realizamos una clavada a este caballo para que no capture aquí. El negro se desclava. Capturamos. El negro recaptura. Continuamos nuestro desarrollo. Las negras se enrocan. Las blancas por igual. Las negras desarrollan la pieza que le falta por desarrollar, que es el alfil de dama. Y llegamos a esta posición. ¿Quién está mejor en esta posición? No es difícil darse cuenta que el tablero de ajedrez, que tiene 8 filas, se divide en dos partes. Esta línea central divide el tablero en el campo de las negras y el campo de las blancas. Y tampoco es difícil darse cuenta que aquí las blancas han cruzado esa línea. Las piezas blancas tienen una actividad mayor, están en una postura más agresiva, sus piezas están más adelantadas. Las piezas negras en esta partida que estamos jugando tienen una postura más restringida, más pasiva, se han quedado atrás. Podemos decir que el blanco está algo mejor, que el blanco tiene ligera ventaja, porque el negro tampoco tiene esas grandes debilidades, el negro se ha desarrollado de manera sólida, satisfactoria, o sea, no es una ventaja abismal. Pudiéramos clasificar las ventajas en ajedrez en ligera, cuando es una pequeña ventaja, como es el caso, clara ventaja, cuando es apreciable la ventaja, que es obvia, pero todavía no es suficiente como para rematar la partida, y ventaja decisiva, cuando ya da para ganar la partida probablemente. Ligera ventaja, clara ventaja y ventaja decisiva. Aquí que tenemos una ligera ventaja, nos damos cuenta de que a pesar de que estamos mejor, de que las blancas tienen una posición más libre, más favorable, sus piezas están mejor situadas, no tenemos manera de rematar. Aquí no hay una vía contundente para explotar la posición negra. Entonces, ¿qué pasa? Es el tipo de situación que se nos presenta a todos los seres humanos. Cuando las cosas todavía no se dan como queremos. ¿Qué hacemos en ese caso? Lo que debemos hacer en la vida y que muchos seres humanos no entienden. Es una situación para reforzarse interiormente, para utilizar ese tiempo libre que tenemos en perfeccionarnos, en ser mejores, dedicarle ese tiempo a la lectura, al cuerpo, al deporte, a hacer ejercicio, a organizarnos, a hacer cosas que no solamente nos perfeccionen como seres humanos, que aumenten nuestros conocimientos, nuestro desarrollo intelectual y espiritual, sino que también para cuando lleguen momentos cruciales de la vida, nosotros estemos mejor preparados. Eso es algo que a muchos se nos hace difícil entender o llevar a la práctica, porque queremos resultados inmediatos. Pero la vida no es así. La vida es como es. y muchas veces los resultados inmediatos no aparecen, y quererlos provocar prematuramente lo que conlleva es a errores de acción. En esta posición, por ejemplo, en la que nosotros con blancas todavía no tenemos manera de rematar, ¿qué debemos hacer? Mejorar paulatinamente nuestra posición. ¿Qué piezas blancas todavía no están en su lugar ideal? Están pasivamente situadas. Estos alfiles están muy bien, este caballo está centralizado, pero nuestras torres no están jugando. Esas torres hay que llevarlas a un lugar desde donde puedan operar libremente. Y tal como estudiamos en una de nuestras clases anteriores, las torres deben ir en columnas abiertas. ¿Cuáles son las columnas abiertas? Las columnas abiertas son aquellas que no tienen peones propios. Aquí hay una columna que es la columna DE, que debe ser ocupada por una torre blanca. Esta torre que no está haciendo nada aquí, que está siendo obstruida por su propio peón, debe pasar aquí. Y esta torre, que tampoco está haciendo nada, debe ir a un lugar donde pueda operar. Aquí esta torre pudiera en un futuro próximo ver acción. Porque si las negras hacen una jugada liberadora como esta, ya con un cambio de peones, ya esa torre está actuando en una columna abierta. Aparte de que también tenemos la opción de que esa torre pueda operar por una horizontal, quizás atacar al rey enemigo. Las torres no solamente actúan verticalmente, sino horizontalmente. Y aquí nosotros traemos nuestras torres para que estén bien dispuestas y vemos como ya todas nuestras piezas actúan de manera armónica y están bien desarrolladas. Después podemos fortalecer nuestro peón central, quizás preparar un ataque de mate, retirar ese alfil y crear una batería peligrosa en esa diagonal hacia el rey enemigo. Ese punto donde pudiéramos dar mate solo está defendido por el caballo negro. Si nosotros capturamos ese caballo, ya en la siguiente jugada pudiéramos estar dando mate. Y el negro va a tener que tomar medidas para defenderse de esa fuerte amenaza. Ustedes ven cómo hemos ido mejorando la posición de las piezas, con miras a un plan y reforzando paso a paso la posición. Esta es una de las muchísimas moralejas que nos deja el ajedrez con respecto a la vida cotidiana. Situaciones en las que mucha gente no sabe emplear su tiempo libre. Está ociosa o esclavizada con estos métodos tecnológicos de hoy. Es increíble cómo millones de seres humanos se han esclavizado a un aparato que ha pasado prácticamente a ser su Dios. Es a lo que más horas le dedican en el día, que puede llegar a ser no solamente extraordinariamente nocivo a la salud humana, sino a su desarrollo espiritual, mental. Realmente es penoso cómo en lugar de agarrar un libro que te transforma, la gente se mantiene el día entero como una pelota de ping-pong, pendiente de hacia dónde la lleva la vida, de aquí para allá, de aquí para allá, y la gente no tiene control de su vida. La gente está pendiente a que le llegue un mensajito por el celular, y después le llega el otro, y después le llega el otro, y se pasa el día entero respondiendo y reaccionando. Y al final del día no han crecido nada, se han vuelto completamente dependientes. Y yo quiero hablar de eso en un programa posterior. Pero quiero dejar bien claro en este programa cómo debemos tener la voluntad para tener la cabeza fría y saber qué nos conviene en esos momentos de ocio y qué podemos hacer de manera útil. Y no tanto con la mentalidad de no perder el tiempo, sino de en qué debemos invertir el tiempo, cuál es nuestra misión en esta vida, cómo le podemos sacar el máximo de provecho a cada momento para cumplir con nuestros objetivos. Ese es uno de los infinitos mensajes que deja esta actividad esotérica llamada ajedrez. Otro tema que quisiera tocarles en este programa tiene que ver con el de la preparación. ¿Cómo usted se prepara para lo que va a hacer cada día? No estoy hablando de prepararse, de ir a la universidad, eso está muy bien, eso ayuda. Estoy hablando de cómo usted se prepara para lo que va a hacer esta tarde. Cómo el ajedrez educa a la persona para preparar numerosos detalles en el día. Les voy a poner un ejemplo de cómo es crucial el estar preparado a diario. Durante mi carrera ajedrecística, que fue bastante dilatada, fue de varias décadas, jugué una cantidad enorme de aperturas, de defensas, habría que hacer muchos programas para hablar de ellas, pero una de las defensas que más jugué en un espacio determinado de mi carrera fue la siguiente. Yo con negras. Aquí las blancas tienen varias opciones, pueden jugar la apertura escocesa, la italiana, la española, y la española es una de las aperturas que más se juega históricamente y en el presente. Y la han jugado muchos grandes. Y aquí las negras tienen varias opciones. La que más se juega es esta jugada, atacando el alfil, la variante Berlín. Se ha jugado muchísimo. Se ha jugado aquí, se ha jugado aquí, aquí, muchas jugadas. Pero hay una jugada que aparentemente no es la mejor. Es una jugada arriesgada, es una jugada hasta cierto punto ilógica que no contribuye al desarrollo directamente, pero es una jugada que se ha jugado con cierta frecuencia a nivel magistral de alta categoría y que yo incorporé a mi repertorio, tanto nacional como internacionalmente. Esa jugada es esta, que da paso a la variante Schliemann de la apertura española. ¿Qué pasa con esta jugada? No luce ser la jugada ideal. Primero, entraña un gambito. Las blancas pudieran capturar aquí. Y las blancas tienen muchas otras opciones para enfrentar esta jugada. ¿Por qué yo jugué con frecuencia durante varios años la variante Schliemann? Primero, porque me gustaba. Segundo, por el factor sorpresa. Es una variante que se juega menos que muchas otras y el factor sorpresa es importantísimo, tanto en el ajedrez como en la vida. Y por el factor que les quiero explicar en la clase de hoy. Porque la preparé bien. Yo preparé esta defensa a un grado tal que sabía qué responder si las blancas jugaban aquí si las blancas jugaban aquí, si comían aquí, si capturaban aquí, si jugaban aquí. Era una situación que se daba en cada partida que yo jugaba esto, que yo tenía con qué responder a lo que hiciera el blanco. Y el factor de tenerla preparada me ayudó grandemente. ¿Qué deben hacer muchos seres humanos cuando tienen momentos importantes en su vida diaria? Tratar de ir preparados. Eso hace la diferencia. Y mucha gente subestima esa capacidad. Supongamos que van dos jóvenes a optar por un puesto de gerente, de secretaria, van a una entrevista. ¿Quién? Vamos a suponer que las dos tienen el mismo nivel, muy parecido, tienen más o menos el mismo currículum, ambas hablan la misma cantidad de idiomas, estudiaron en el mismo lugar, la diferencia es poca. Y vamos a suponer que el puesto, que están buscando a la mejor persona, que no hay factor de relación ni de padrino, se está buscando a la mejor persona para ocupar el puesto. Y van dos personas, van dos mujeres a la entrevista. Si las dos tienen la misma capacidad aproximadamente, ¿cuál de las dos se va a quedar con el trabajo? La que vaya mejor preparada al día de la entrevista. La que se concentre más y mejor. Si una de ellas va alegre, diciendo no, yo tengo mucha capacidad, yo tengo mis diplomas, yo voy a la entrevista, le voy a responder lo que ellos quieran. Cuando llegue la entrevista, esa mujer va a sentirse sorprendida por preguntas que le van a hacer y va a tener probablemente poca capacidad de reacción. Si la otra dice, se sienta en su casa, se acuesta en su cama, dice, ¿qué ropa me conviene llevar? ¿De qué color debo llevar la ropa? ¿Debo llevar una camisa amarilla, roja? ¿O debo hacer como hacen la mayoría de los hombres de negocios que utilizan el color azul oscuro? ¿Qué transmite el azul oscuro? ¿Qué transmite el rojo? ¿Qué transmite el amarillo? ¿Qué quiero yo transmitir ese día? ¿Qué voy a responder si me preguntan esto? ¿Y qué voy a responder si me preguntan lo otro? ¿Qué estoy yo pensando? ¿Estoy pensando solamente en lo que yo quiero? ¿O estoy preguntándome qué quieren ellos de mí? Probablemente esa sea la mujer que se quede con el trabajo. ¿Por qué? Porque fue mejor preparada. Y no estoy hablando de su preparación universitaria, estoy hablando de la preparación que hizo la mañana el día de la entrevista. Y así usted puede programar lo que va a hacer en un día de la mejor manera posible. El ajedrecista, que muchas veces dura 5 horas preparando una partida, no solo jugando una partida, sino preparando una partida, tiene el adiestramiento para ir de la mejor manera posible a la lucha, a una entrevista, a una cita, a conocer a alguien, porque ha recreado en su mente los posibles escenarios que pudieran darse. Espero que estos conceptos, estas ideas de la relación del ajedrez y la vida cotidiana les sirvan de provecho a cada uno de ustedes. Para Gustavo Hernández ha sido un placer compartir todas estas ideas y les espero si Dios lo permite, en una próxima entrega de Ajedrez para Todos.